Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video, quiere decir de que el marketing digital es lo tuyo. Así que, bienvenido a nuestro curso. En primer lugar, quiero presentarme. Yo soy Rafael Trucíos y te voy a acompañar en esta aventura digital. ¿Qué es lo primero que debes de tomar en cuenta para desarrollar correctamente este curso? Quiero que estés presente en todas las redes sociales posibles. Es decir, quiero que no solamente tengas tu Facebook, quiero que tengas Twitter, quiero que tengas Instagram, quiero que tengas tal vez TikTok. Y cuánta plataforma se te presente. No se trata de las plataformas sociales que a ti te agraden, sino identificar cuáles son las plataformas en las cuales se encuentra tu mercado objetivo. Para ello, vamos a empezar en esta primera semana teniendo en cuenta cuatro factores fundamentales para desarrollar nuestra estrategia digital. Punto número uno, las páginas web. Punto número dos, las aplicaciones. Punto número tres, la publicidad en internet. Y punto número cuatro, las redes sociales. Vamos a trabajar con esos cuatro elementos semana a semana y lograremos crear un plan de marketing digital a la medida de tus necesidades en función al producto, marca o servicio que tú quieras desarrollar. Cuentas conmigo para todo ese acompañamiento semana a semana para que puedas lograr tus objetivos. Desarrollaremos campañas de emailing, trabajaremos con comunicación instantánea. ¡Qué fuerte! Identificaremos las necesidades del consumidor. Haremos la segmentación de mercado utilizando las redes sociales. Y verás cuán entretenido será el desarrollo del curso. Para empezar, es importante tener en cuenta que el desarrollo de estrategias digitales ha venido cambiando, ha venido evolucionando con el pasar del tiempo. ¿Qué dices? ¿En serio? Es muy probable que tú en la actualidad ya conozcas muchas de estas herramientas. Yo leí un artículo al respecto. Y que incluso vengas utilizando alguna de estas. Lo importante aquí es de que no solamente utilices las herramientas, sino que puedas desarrollar un conjunto de acciones. Puedas desarrollar una estrategia que, utilizando diferentes plataformas, te permita alcanzar los objetivos que por lo general son de índole comercial para tu producto, marca o servicio. ¿Qué? Una de las cosas más importantes que vas a aprender en un curso de marketing digital es de que más no siempre es mejor. Por el contrario, una de las principales características que encontrarás en este curso es la capacidad de segmentación de mercados que vas a tener para poder llegar de manera puntual, para poder llegar de manera específica a tu mercado objetivo. Yo no quiero, y estoy muy seguro que tú tampoco, de que te vean millones de personas, sino que te vean aquellas personas que sí están interesadas en tus productos o servicios. Te pongo un par de ejemplos. Imagínate, tú eres administrador de empresas y recibes publicidad por Instagram, se me ocurre, sobre productos médicos. ¿Qué tan relevante es de que tú veas esos anuncios? Lo más probable es de que los deslices nada más. Los vas a pasar sin importancia alguna. O imaginemos de que tú eres amante de las hamburguesas. Y en Facebook ves todo el tiempo publicidad de comida vegana. ¿Te das cuenta? Es muy importante segmentar el mercado para poder llegar a ese pequeño nicho con el mensaje apropiado. Ese mensaje adecuado te va a permitir mejorar la relación con tu mercado objetivo. Y de esa manera, lograremos alcanzar los objetivos comerciales. Dependiendo de la empresa, en algunos casos se utiliza el marketing digital para incrementar el nivel de recordación. En otros casos, se utiliza para incrementar las ventas. Todo ello dependerá en función al propósito que tú hayas decidido. Recuerda, no se trata de estar presente en redes sociales porque tu competencia también está ahí. Porque tú desconoces cuáles son los objetivos de tu competencia.
Cada empresa, cada producto, cada marca, cada servicio deberá de definir cuáles son sus objetivos y a partir de eso desarrollar un plan de acción. Publicidad, display, campañas de email marketing, redes sociales, mensajería instantánea, entre otras. Hay todo un mundo por explorar dentro de las estrategias digitales. Te espero en la siguiente semana. Que te vaya muy bien. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Marketing Digital. ¡Nos vemos! ¡Uf! ¡Qué bueno que esta vez no hubo interrupciones! Hay morrones, de ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. Tengo todo lo que quieren aguacha, papa, cebolla y remolacha. Tengo todo lo que la...